Yo, what up, what up, what up, what up? It's your boy Wetz the Freeman Beats. En este vídeo os voy a enseñar un poco el antes y el después de mi home studio. Como podéis ver, tenía un par de diferentes bocinas, diferentes speakers con subwoofer aquí en el suelo. En este caso tenía dos ordenadores por un tema de teletrabajo. Muchos cables por aquí, desordenados, cosas que realmente no me hacían falta y solo estaban ensuciando de forma visual. Aquí vemos la tarjeta de sonido encima de la mesa con el teclado. No tenía mucho espacio para poner las manos y para si tenía que escribir algún documento y todo esto. Aquí podéis ver mis nuevas bocinas, mis nuevos speakers, los Yamaha. He mirado también una mesa bastante buena, resistente. Esta mesa blanca me va perfecto, las medidas son perfectas para lo que necesitaba. Compré estas patas para los speakers para que no me ocuparan espacio en la mesa. Como veis, sigo utilizando mi teclado y ratón. El teclado es inalámbrico, el ratón con cable. He montado una pata modular en la pantalla, así moverla a la altura que yo necesite en cada momento. He instalado unos LEDs en la parte trasera de la mesa y un poco de lateral. Y arriba los otros LEDs ya los tenía. El ordenador lo tengo puesto en el medio, no me molesta los pies y así puedo acceder directamente si necesito hacer algún cambio. Los cables quedan escondidos en la esquina. Sigo manteniendo mi tarjeta de sonido en Box 2 con un previo DBX. Como veis, hemos jugado con los colores de las paredes, el blanco y el rojo. Hemos hecho un estilo así minimalista para sacar máximo provecho a la inspiración y a lo que surja en el estudio. Os dejo todos los materiales en la descripción con el link por si os interesa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Turn up.